entrando poquito a poquito las vacas, los toros, los bichos, ¿no? Están entrando, se lo están acondicionando para que lo que es su certamen de belleza, ¿no? Bueno, te matan, te escuchan, eso te mata. Es así, siempre lo decimos, los peinan, los todo. Está bien para tu programa, pero en realidad hay todas mediciones objetivas que hacen que se determine cuál animal es mejor que otro. Años de selección, años de genética, y por eso Uruguay tiene las carnes que tiene. Aquí estamos en lo que vendría a ser la peluquería. Y le estamos secando a este hermosísimo ejemplar Aberdeen Angus. Porque no es un certamen de belleza, sino es una cosa muy técnica que ayuda a mejorar. Los deja lindos, porque mirá que los peinan, falta que les pongan ropa. Esta chica está sacándome de aquí. Miren qué privilegio. En verano dijimos, ¿será que Leticia algún día se animará a dar una montadita conmigo? Y acá la tenemos en plena Expo Prado. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes en Expo Prado. Y tenemos acá dos caballos de enduro, que es muy importante. Están un poquito asustados porque hay unos perros ladrando ahí atrás. Están con miedo por problemas. Están con miedo por problemas de los tiros. El ruedo. ¿Sí? Ha recibido el espíritu de la música brasileña. ¡Genial! Nada más y nada menos que de Dávila. Vamos a mostrar y a disfrutar entonces. Y no soy que me asome el cara. No insista. ¡Qué imagen maravillosa que es! Yo le doy. Cuerpos brasileros. Ahí había contundencia, ¿eh? Impresionante. Esas curvas son boom boom. El ala izquierda, compuesta por Eduardo Acevedo señor Edward Piñón, es un holgorio en cuanto a chistes en función del viaje de la altura de Peñarol. Decíamos de que Peñarol podía haber jugado más, que no acabó en los 90, podía haber seguido jugando el partido. En cierto momento se lo vio parado. Se lo vio parado. Sí. O sea, me sorprendió. 10 puntos, vamos arriba. Lo clavó 4. Y no hizo goles de cabeza. ¡Basta! Un equipo bien duro estaba pidiendo. ¿En serio? ¿Qué hay? Esto es todos los días. ¿Qué está sucediendo en Brasil? En Brasil, donde se vienen las elecciones más caras de la historia. Si a ese costo, que es exorbitante, le agregás estas fotos, estas propagandas políticas de quienes esperan ser diputados estaduales, por ejemplo, Jesús. Sí, lo dice. Tenés también para diputado estadual al cara de hamburguesa. Comestible. No, yo no puedo creer que hagan publicidades directamente cara de hamburguesa. Acá tenemos a Bin Laden. Sí, de novela. Diputado estadual, la tenemos a Olga. Un beijo e un queijo. Me escuché bien. Se asegura que con un beso te llevas un queso. Pero también está este amigo, Hilario Mr. Bean. Así nomás se pone, Hilario Mr. Bean. ¡No me lo puedo creer! I don't care. Van a viajar a Argentina a representar a Uruguay, el plantel este que ves acá atrás. ¡Alerta! Y bueno, la idea es llevar lo mejor jugadores, que son los que vas a ver ahora. Carlos, como dije, campeón del mundo en taekwondo, ¿cuándo fuiste a competir a Roma? Sí, el taekwondo ITF no está muy reconocido, y bueno, la idea de repente es que se pueda reconocer. Sí, si vas entrando tanto en nena como varones grandes. ¡Siga! ¿Qué le decís a esa gente que dice que este es un deporte violento? Porque vos también ahora mirá esas chicas que están pegando, se están golpeando. Sí, es verdad, se pegan, pero todo tiene un contacto, todo tiene, no deja de ser taekwondo, ¿verdad? Es el arte marcial de deporte. Casi se daba contra Dale. Sí. A ver, Iván, ¿qué podés hacer? Ten mucho cuidado. ¡Opa! Un vasito de agua, por favor.